quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria, y por los hijos, gloria. Vamos a tenerle al pie. Cierren sus ojos y alcen sus manos. Padre, nuestra gloria, Padre, que seas tu Padre. Ellos son sus hijos, Padre. Cuídalos. Todo lo que el enemigo quiera hacerlo, cuídanos, que seas tú poniéndome las palabras, que seas tú administrando tu pueblo. Padre, perdona todo pecado que ellos han hecho. Perdona lo que ellos te han hecho. Señor, perdónalos, Padre, en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá vencernos porque estamos vestidos de tu armadura. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta noche es el soldado de la nueva generación. ¿Por qué hoy somos más que un niño? Como niño debemos expandirnos a las comunidades, compartir la palabra de Dios. Pregúntale a lo que está a tu lado. ¿Tú compartes la palabra de Dios con tus compañeros? Miren a esos niños de la calle. Son niños que no tienen necesidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Guerrear por él. Orar, atar todos los dardos de fuego que el enemigo no quiere tirar. Por esos niños que son abusados y maltratados, hay que orar por ellos para que el enemigo no se esté metiendo en nada del cuerpo de Dios. Padres y madres, ¿qué le enseñan a sus hijos de la nueva generación? Le enseñan a ser obedientes, humildes. Padres y madres, le enseñan a sus hijos a guerrear, a usar las armaduras de Dios. Y enséñale a andar en el camino de Dios. Vamos a Efesios 10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos que luchar contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Con este espíritu de
malo en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y a bien. Acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Dele un aplauso a Dios. Tenemos que ser nosotros vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo así contra las acechanzas del diablo? Tenemos que estar firmes, no tenemos que rendirnos nada, porque Dios, sabemos que Dios está con nosotros a donde ustedes estén. Porque no tenemos la lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espíritus de maldad y de las regiones celestes. Hay que luchar contra el diablo, hay que guerrear contra todos los niños de la calle. Tenemos que batallar contra él. Pero nosotros podemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y bien acabado, todo es firme. Hay que tomar toda la armadura, como el casco, la coraza, el calzado de los pies, la espada del Espíritu. Y hay que orar, lo más principal es orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo le voy a leer uno que tengo acá, pero es diferente. Para eso apareció el Hijo de Dios del hombre, para deshacer las obras del diablo. Nosotros hemos hecho de Dios,
Dios nos hizo, ¿para qué? Para que desechamos todas las obras del diablo, todo lo que el diablo no quiere hacer. Pero nosotros no tenemos que Él venga de una vez y coge nuestro cuerpo para usarlo. No, tenemos que decir, te apartas de mí, mi cuerpo, Satanás, porque este es el cuerpo de Dios. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad y hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos, Él no quiere arrebatar con su fuerza, pero Él piensa que Él va a poder usarnos, pero nosotros tenemos que guerrear por todo lo que Él quiere hacer. Dice que es como serpientes y escorpiones, pero nosotros sabemos que nada nos va a dañar porque somos guerreros de Dios. Vamos a Marcos 3:22-26. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decías en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Dice, pero los que escriban que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Denle un fuerte amén. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Ustedes creen que podemos echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Dele un fuerte aplauso a Dios. Niños y niñas,
¿Ustedes guerrean por sus amigos y amigas? Y más que tienen que guerrear es por sus padres y hermanos. Cuando ustedes van a la escuela ahora, antes de entrar, en nuestra escuela todos los días oran, en nuestro salón, en el himno, y nadie es de esta iglesia, pero ellos saben que Cristo está ahí, a donde ellos estén. Pero hay niños que están en la escuela, dicen, ay no, pero es que yo siento que Dios no está conmigo. ¿Cómo que Dios no está contigo? Si va a estar ahí a donde tú estés. ¿Cuántos de aquí le hablan a los niños? ¿Cuántas madres y padres se desesperan cuando sus hijas van mal en la escuela? Ustedes saben que no debe desesperarse. Mejor digan así: Señor, toma control de mi hijo. Hay que guerrear por los niños en los hogares que le pide a Dios que venga a la iglesia. Le pide a Dios que quieren venir a la iglesia. Tenemos que orar porque hay niños que quieren venir aquí en esta iglesia, pero los padres no lo dejan. ¿Por qué? Ay no, esa iglesia es una evangélica y yo soy católica. ¿Y por qué dicen eso si Dios está en cualquier iglesia? Pero tenemos que batallar. No es que se van a quedar con los brazos cruzados. Hay abuelos enfermos, hijos que no quieren a sus papás. Pero, ¿por qué no lo ha perdonado? Tienen que perdonado. Sí, aunque, por ejemplo, tu papá te ha violado, aunque es tu papá, pero tienes que quererlo. Y hay que batallar por las enfermedades que están llegando aquí en la ciudad. ¿Cuántos niños, aún como mi persona, se ha sentido que no lo quieren? Pero no se ponga que ustedes no lo quieren, pero sí saben que hay uno allá arriba que sí lo quiere mucho y lo proteja de todo dardo de fuego del enemigo. Pero cuando ustedes le van poniendo pensamientos, ay, ay niño, le dice el diablo al Satanás al niño, niño, tu papá no te quiere,
vétete con tu papá. Tienes que pararse firme, como dice la palabra de Dios. Vete de mi mente, Satanás, porque tú no tienes cuerpo ni alma. El enemigo quiere atormentarte de los pensamientos. Por ejemplo, el niño no se ha vestido ni nada y yo estoy aquí. Oye, niño, pero muévese, que tengo que ir rápido para la escuela, que tengo que llevarte para irme al terminal. Pero ¿cómo así? No te fanéis. Personas cristianas le ponen niños las cómicas porque el diablo, ellos ven que la cómica no hace nada, pero son cómicas de magia, se transforma y esas cosas. El diablo está así viendo la tele y se te va traspasando todo lo que ellos hacen. Pero que si tú estás viendo una película de miedo, ay, soy cristiana y tengo miedo. ¿Cómo así si eres cristiana y tienes miedo? No confíes en Dios. ¿En qué Dios confíes? Pregúntale que está a tu lado. ¿En qué Dios confíes? Ah, y hay una cómica que sí le gustan a los niños. Ben 10. Tiene un reloj, ¡pum!, se transforma. ¿Eso qué es? Eso no es de Dios. Y cuando escuchan la música de Ben 10, bailan. Dile a la que está a tu lado, ¿cuánto le dan? ¿Tú le das tratado a tus compañeros o amigas o amigos, padres o madre de Dios? Y los niños, ¿cuánto le dan tratado a los compañeros? Yo muchos días a veces que le llevo tratado. Yo le doy el tratado, ay, pero yo no soy de esa iglesia. Pero en tú, ¿en qué Dios confíe? Tienen que ver las cosas que hace sus padres con usted. Los padres nos dan muchas cosas. Nos educa, nos viste, nos lleva a pasear, a comer un restaurante, a cualquier lado te lleva. Pero tienes que agradecerle también. Pero no nada más él, nada, también tiene que agradecerle a Dios por la mamá que usted tiene. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Podemos ver, amén, cómo el Señor puede usar a los niños, amén. Y es una bendición tener a la predicadora de hoy una niña, amén. Escuchamos la palabra. Realmente analizamos la palabra o muchas veces solo venimos al culto y decimos, qué bonita la palabra, amén. Porque muchas veces o quizás algunos aquí se emocionaron hoy, amén. Dijeron, ay, es una niña, qué bonito predica, qué bonita se ve, amén. Pero realmente, ¿qué quiere el Señor? Traerte un mensaje en esta noche, amén, por medio de la predicadora. ¿Cuál es el mensaje? ¿Realmente estás usando la armadura completa? ¿Realmente estás usando la armadura de Dios? Porque muchas veces nos conocemos la palabra. Si usted se va a Efesios, quizás muchos de los que están aquí nos recitan todo Efesios, amén. Pero realmente usted sabe el significado de qué es la armadura de Dios, para qué nos sirve como cristianos. ¿Usted realmente se ha puesto a analizar en esa palabra? Porque resulta que cuando un soldado en aquella época salía a la guerra, él no podía salir con media armadura. Amén. ¿Podía o no podía? No. Resulta que si el soldado era atacado por cualquiera de las partes, él tenía su armadura y podía resistir. Amén. ¿Qué? Vamos a hacer un llamado a un niño que tenga una armadura. Gabriel, ven. Aquí tenemos a un soldado, amén. Ese es usted. Usted se ve aquí por medio de este niño, amén. ¿Qué pasa si usted, yo le quito esto y usted tiene que ir a la guerra? ¿Está completo o no está completo? Amén. ¿Qué pasaría si yo le quito esto? No está completo. ¿Cuántas veces usted le ha hecho falta esto? El escudo de la fe. ¿Cuántas veces cuando viene la circunstancia usted empieza a dudar del Dios que lo llamó? ¿Cuántas veces usted se ha puesto a dudar de la identidad que tiene en el reino de Dios? Mire, aquí está él usando los zapatos, el apresto del evangelio. ¿Cuántos aquí están dispuestos hacia ahorita? Se hace un llamado a salir a las calles a predicar, van. Porque si usted no está dispuesto, no tiene la armadura completa. Amén. Aquí tenemos la espada de la palabra. Dice que entre más palabra usted se sepa, más se puede defender. Amén. Más filosa está su espada. Amén. ¿Cuánta palabra usted se sabe y recita cuando realmente el enemigo viene? ¿Cuánta? ¿Qué te hace falta hoy? El llamado de Dios en esta noche es a preguntarte, ¿qué parte de la armadura dejaste de usar? ¿Qué parte de tu armadura? ¿Será el casco de la salvación? ¿Qué dejaste de usar? ¿Tu fe? ¿O ya no predicas? ¿Ya no haces tu misión de evangelista? ¿O dejaste de recitar la palabra? En vez de recitar la palabra, cuando viene la prueba, empiezas a quejarte. Empiezas a usar las ideas del enemigo. ¿Qué usas? ¿Las ideas de Dios, que son la palabra de Dios? ¿O usas las ideas del enemigo, que son la duda, que son el temor? Amén. Porque muchas veces no sabemos y no nos damos cuenta que no usamos las armaduras y nos condenamos. ¿Qué es la condenación? Lo que llega directo al corazón. Pierdes la identidad de hijo. Amén. Amén. Esta noche el Señor quiere preguntarte qué armadura dejaste de usar. El llamado de esta noche es para niños, niñas y adultos que en un momento dejaron de usar su armadura. Porque muchas veces venimos de un encuentro gozosos y contentos que queremos predicarle a todos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Amén. Y de repente, un día dejamos esa armadura y poco a poco va dejando una armadura y una armadura hasta que queda, ¿cómo queda? Un soldado sin armadura, indefenso. Más fácil
de ser vencido. Amén. ¿Qué te pide el Señor hoy? Que uses tus armaduras, que no dejes de orar. Cuando venga la dificultad, no dejes de orar, no dejes de ayunar. Porque muchas veces esos soldados, que no sea del montón, usted sabe cuántos cristianos actualmente no saben que la lucha de ellos no es contra carne ni sangre, sino que piensan que es con el hermano, sino que es con el vecino, sino que es con el compañero de trabajo. Amén. ¿Cuántos han ignorado las maquinaciones del diablo realmente? ¿Cuántos realmente cuando viene la prueba, en vez de empezar a clamar, porque el Señor no te pide que uses tus armas, ¿qué hacemos? Usamos nuestras armas. ¿Cuáles nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Vamos a pleitear, vamos a pelear, vamos a discutir. ¿Amén? Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que desde hoy tú vuelvas a tomar tus armaduras, que son la fe, la palabra de Dios, el casco de la salvación, que es lo que tú has creído, el cinturón de la verdad, que es el evangelio de la palabra, y que salgas nuevamente a predicar de lo que el Señor te mandó. Amén. Así que bueno, vamos a hacer el llamado para todos los que quieran pasar. El compás está abierto para que pasen. ¿Alguien que quiera pasar? El Señor está haciendo el llamado. No es María, no soy yo. ¿Cuántos dejaron de orar? Levanta tus manos y adórale. Todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Así es, Señor. En esta hora, Padre, mira, bendito Dios, el que aceptó el llamado, Señor, no reconociendo, Padre, que fue el hombre el que lo llamó. Amén. En este día, sino que tú lo conoces a cada uno y conoces sus obras. Conoces cuántos realmente usan la armadura y cuántos la dejaron de usar. Amén. Oh Padre, pero en esta hora, bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que es en ti, Padre, que es en ti donde la batalla, Padre, podemos encontrar esa fortaleza que necesitamos, bendito Dios. Porque en aquella época, bendito Dios, cuando estaban los guerreros que iban a la batalla, bendito Dios, se escondían en fortalezas, bendito Dios. Pero en esta noche, Padre, tú nos has hablado, y esa fortaleza de la que habla tu palabra es donde nos podemos esconder, que eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te pedimos por cada una, por cada uno, Señor, de los que pasaron, reconociendo, Padre, que un día, bendito Dios, se dejaron de ver como hijos, Señor. Quizás perdieron su identidad, bendito Dios. Quizás dejaron, Padre, de predicar, de orar. Bendito Dios, quizás vino a su mente, Señor, a su corazón la duda, bendito Dios. Vino el temor. Pero Padre, en esta hora sabemos que tú estás aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que de una manera especial puedas darle esa fortaleza que ellos necesitan, Padre, para ceñirse nuevamente, bendito Dios, con tu armadura, Padre. Que el enemigo ya no puede, Señor, permanecer en su mente, Señor, sino que cuando vengan los pensamientos, bendito Dios, ellos puedan rechazarlos, Padre. Ellos puedan, bendito Dios, vencer, Padre. Porque tú los llamaste a vencer. Porque el enemigo ha creído querernos derrotar desde los inicios de los tiempos, Padre.
porque muchos de los llamados poco a poco han ido dejando sus armaduras. Pero tú llamas hoy a un pueblo a que se rinda nuevamente a tus pies, para que tú puedas ceñirlos nuevamente para la batalla. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido fiel, Señor, al cumplir tu promesa, Padre, de estar aquí con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, levanta, Señor, tus manos. Ahora, como hemos recibido un toque especial de Dios, de esa misma manera daremos a Dios lo que es de Dios. Amén. En esta hora bendecimos las ofrendas y los diezmos, reconociendo y creyendo en la palabra que dice que el Señor ama al dador alegre. Amén. Si usted recibió algo especial de Dios, hermano, entonces esté pasando a darle a Dios lo que Él merece. Amén. Le vamos a estar pidiendo que tomen nuevamente sus sillas, porque tenemos unos concursos y queremos, pues, que usted pueda observarlos. Amén. Le pedimos por favor a la iglesia que no se retire y que ocupen sus puestos, ya que los niños van a tener una participación. Por favor, le pedimos su apoyo. Le pedimos al pueblo de Dios que por favor ocupe sus puestos. Espera, bebé. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí. Buenas noches, Dios le bendiga, amados hermanos. Como siguiente punto, le vamos a estar pidiendo a todo aquel niño que trajo su armadura de Dios que pase adelante y nos esté acompañando.
ya que vamos a estar premiando la noche de hoy. Como todos sabemos, el culto es alusivo a la armadura de Dios, y le pedimos a todo padre que nos apoye, por favor, en que su niño pase adelante, aquel que trajo la armadura de Dios. Llamamos a la hermana Anabel.